Profesor, ¿ya empezamos? Muy bien. Buenos días con todas y todos. Muchas gracias por unirse a esta tercera edición del webinar organizado por el Programa Hidroclimático Regional ANDEX. Bueno, en esta edición vamos a abordar el sexto reporte del panel intergubernamental sobre el cambio climático y en particular vamos a tocar la pregunta sobre cómo generar interacción entre la ciencia, sociedad y la política. Para ello nos van a acompañar hoy día dos investigadoras de la región que no solamente han contribuido en la elaboración de este sexto reporte, sino también que trabajan en esta difícil tarea de la interacción entre la ciencia, sociedad y la política. Les recuerdo a todos, por favor, que si quieren seguir el webinar en inglés, contamos con traducción en simultáneo. Pueden ver ahí la opción en la parte baja del Zoom, la opción de interpretación. Y también les recuerdo que a lo largo de todo el webinar pueden realizar sus preguntas mediante el chat, las cuales serán respondidas y comentadas al final de las dos ponencias. Ya para empezar directamente con las presentaciones y presentar a nuestras dos panelistas, doy la bienvenida al doctor Mariano Masiocas, que me acompaña desde el Instituto Yanigla en Mendoza, en Argentina. Mariano, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a esta serie de webinars de ANDEX. Yo voy a dar una breve presentación de la doctora Paola Arias, quien es profesora titular de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Tiene una maestría en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera en el Instituto Tecnológico de Georgia y un doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad de Texas. Es parte de varios comités científicos, por ejemplo, es miembro del primer grupo de trabajo del IPCC. También es parte del Comité Científico sobre Cambio Climático de la Gobernación de Antioquia, del GIWEX Hydroclimatology Panel. También es parte del grupo de trabajo regional sobre hidrogeomorfología del Amazonas de la UNESCO, del equipo de desarrollo del plan científico Lighthouse Activities, My Climate Risk, del World Climate Research Program, y Paola también forma parte desde los comienzos de este proyecto ANDEX, así que un gran gusto tenerla hoy junto con Ana presentando esta ponencia sobre su trabajo en el IPCC. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Mariano, por la introducción. Un gusto estar acá. Hoy vamos a conversar un poco acerca de qué es el panel intergubernamental sobre cambio climático. Yo les voy a estar contando un poco de cómo se escribe un reporte de esos para que ustedes vean todo lo que hay detrás y cómo como científicas y científicos podríamos contribuir. Y ya Ana nos estará contando aspectos más específicos del reporte, así como esa interacción con la sociedad y la política. Entonces, en ese orden de ideas, aquí quiero iniciar contándoles que este panel intergubernamental sobre cambio climático es una plataforma que permite la interacción entre política y ciencia. Entonces, ese panel, de hecho, surge desde la Organización de Naciones Unidas, propiamente desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y desde la Organización Meteorológica Mundial, y tiene una base intergubernamental, de ahí su nombre, porque pues tiene representación de 195 países del mundo que tienen sus distintas delegaciones y que son esa componente intergubernamental. Y además de eso, tiene un buró y tiene un comité ejecutivo, pues que son, digamos, los encargados de direccionar el IPCC. Esa es, digamos, como la parte política, llamemos así, de esta interfaz. Pero además está la componente científica y esa componente científica está dividida en grupos de trabajo. Entonces, como actualmente tiene la estructura el IPCC, hay tres grupos de trabajo que se orientan hacia preguntas distintas. Hay un grupo que se encarga de entender la física, el sistema climático. Esa es la componente en la que yo participé. Luego hay un grupo que se encarga de entender los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación. Luego hay un tercer grupo que se encarga de la mitigación del cambio climático. Y luego hay otro grupo que ya se encarga de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Entonces, esta es la componente científica que tiene entonces autores de los reportes, además de eso, contribuyentes o contribuidores al reporte y revisores, pues, que se encargan de garantizar que los diferentes comentarios que se hacen, pues, sean debidamente atendidos.
Entonces les voy a contar un poquito sobre cómo fue este sexto reporte en términos de los distintos componentes y luego les voy a contar cómo se escribe cada uno de esos documentos, qué es lo que pasa en ese proceso. Entonces, el sexto ciclo de reportes del IPCC ha sido el más ambicioso de todos. Ese es un reporte o un ciclo que arrancó con 3 reportes especiales. Aquí tienen la fecha de publicación de esos 3 reportes y las portadas de ellos. Y esos reportes surgen de la iniciativa de los gobiernos en términos de qué dudas o qué temáticas quisieran que se ahondaran con más detalle. Entonces, particularmente, es el umbral de temperatura de 1,5 grados centígrados, que estemos en la medida de lo posible en 1,5 grados centígrados y no nos pasemos de ese umbral, es algo que está en el Acuerdo de París y este es un reporte que, por ejemplo, se plantea, pues, qué tan cerca estamos de ese umbral, qué pasa si nos sobrepasamos de ese umbral, y ese fue el primer reporte especial. Luego hubo otro reporte en el que, de hecho, Giancarlo fue revisor, en el que la pregunta es, bueno, ¿cuál es la relación con usos de suelo? Y hay otro reporte especial que se pregunta entonces acerca de qué está pasando con las zonas de hielo y con los océanos en este clima que cambia. Entonces, esa fue, digamos, el inicio de esta sexta fase con estos 3 reportes especiales. Luego, a partir del año pasado, pues empezamos la publicación de los reportes de cada uno de los grupos de trabajo. Entonces, como les mencioné, cada grupo tiene una pregunta orientadora distinta. El primer grupo entonces es la física del clima, se publicó en agosto del año pasado y luego entre febrero y abril de este año se publicaron los reportes de los otros 2 grupos de trabajo. ¿Cómo se cierra un ciclo de reportes del IPCC? Con lo que se conoce como el reporte síntesis. Este es un reporte que más que un resumen de los diferentes grupos de trabajo, lo que busca hacer es una discusión transversal de lo que esos grupos están hallando y finalmente cuál es el estado final de conocimiento al final, pues, de ese ciclo de reportes. Entonces, este reporte se encuentra en elaboración, particularmente yo soy editora revisora de este reporte y la intención es que para marzo del otro año se esté publicando el reporte. Entonces, ¿cómo se hace cada uno de esos reportes, los reportes especiales y los reportes de cada grupo de trabajo? Para que ustedes vean, este es un proceso bastante largo. Para el caso de los grupos de trabajo puede ser del orden de 3 años, 3 años y medio, todo el proceso de escribir el reporte. Y pues esto inicia con definir cuáles son los contenidos que se van a tener en el reporte. Entonces, algo aquí muy importante de aclarar es que no es potestad de las científicas y científicos definir qué es lo que va a ir en el reporte. De hecho, eso surge de una plenaria en la que hay diferentes científicas y científicos, pero también delegaciones de los gobiernos que hacen parte del panel intergubernamental, porque el reporte, pues, responde precisamente a las inquietudes y a los temas en los que quisieran ahondar los gobiernos para la toma de decisiones ya a nivel país. El panel de cambio climático es un organismo asesor, llamémoslo así, que provee evidencia científica para que las diferentes naciones pues tomen las decisiones que consideren pertinentes. Entonces eso es muy importante de aclarar porque resulta que el contenido de cada grupo de trabajo, de cada reporte y la distribución de los capítulos es algo que se define en consenso con los gobiernos. Entonces, de hecho, esto surge de sesiones plenarias. Aquí yo les muestro, por ejemplo, cuál fue la plenaria que dio lugar al contenido de los 3 grupos de trabajo de este sexto reporte y un poco para que vean el caso del capítulo en el que yo trabajé, pues ya se sabía que el capítulo se iba a llamar cambios en el ciclo hidrológico y que estas eran las temáticas que como mínimo debía contener el capítulo. Entonces, nuevamente, ya cuando fueron convocados autoras y autores, sabíamos que esto era un mandato y que debíamos cubrir como mínimo esos contenidos. Ya cómo se distribuyen las secciones, de qué manera se da la narrativa, es algo que ya se decide entre autores, pero como mínimo hay unos contenidos básicos porque eso es lo que los gobiernos consideran que es importante, digamos, para informar sus decisiones. Entonces, ya cuando se conoce cuál es, digamos, el borrador o el esquema, digamos, de la distribución de capítulos, se convoca a autoras y autores. Es decir, cuando ya se abre la convocatoria, los autoras y los autores, o en general científicos del mundo, sabemos cuál es el contenido que debe tener el reporte. Entonces ahí surge la fase de postulación de autoras y autores al reporte del IPCC. ¿Cómo se hace esto? Entonces el IPCC tiene algo en cada país, en cada uno de esos 195 países que se llaman puntos focales. Los puntos focales en términos generales son muy probablemente los organismos meteorológicos o el Ministerio de Medio Ambiente, que en muchos casos delega a las organizaciones meteorológicas,
y son esos puntos focales quienes en principio deberían encargarse de, digamos, expandir la convocatoria a universidades, a centros de investigación, para que postulen posibles autoras y autores para todos los grupos de trabajo, y tú ya sabes qué capítulos hay, entonces tú ya podrías decir, yo podría contribuir a este capítulo o a este otro capítulo. Entonces, de esa manera, digamos, es una forma inicial para postular autoras y autores. Hay otra manera, y es que el buró tiene entonces miembros, y esos miembros pueden también postular autoras y autores. Entonces, desde ese punto de vista, la selección se tiene, entonces se hace teniendo en cuenta, obviamente, experticia, que para las personas que vayan a estar en un capítulo determinado tengan la experticia para cubrir esos temas, pero también hay elementos muy importantes que tienen que ver con balance regional y con balance de género, entre otras cosas, precisamente para que haya una representatividad de diferentes culturas y de diferentes formas de acercarnos a la ciencia. Entonces, desde aquí yo quiero resaltar que ese proceso de postulación de autores es súper delicado, porque resulta que si de un país determinado no se postulan autoras o autores, pues el IPCC no va a tener la posibilidad de elegir autores de esa región. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso Centroamérica para el primer grupo. No tuvimos ninguna autora o autor de Centroamérica, e incluso para el caso Suramérica, pues tuvimos, digamos, más representación de unos países, pero hubo muchos países de los que no tuvimos contribución desde el punto de vista de autores vinculados. Entonces, aquí les pongo el ejemplo. Esto fue, por ejemplo, el proceso de convocatoria. Esto es constantemente público en la página del IPCC. Todo esto se está siempre vinculando. Entonces, para el séptimo ciclo, pues recomiendo que estemos atentas y atentos a las redes del IPCC, porque ahí es la manera como nos podemos dar cuenta, pues, de que hay una convocatoria para un nuevo ciclo de informes. Ahora, entremos un poquito, quería dejar aquí como algo que viene de hecho de un estudio que surge dentro del IPCC mismo, y es cómo ha sido la representatividad en términos de género binario, en este caso hombres-mujeres, dentro de los reportes del IPCC. Entonces, ustedes pueden ver en las barras naranja el porcentaje de mujeres dentro del IPCC. El primer reporte, que se publicó en 1990, tuvo menos de 10% de participación de mujeres. Ustedes pueden ver un aumento, pues, que se ha venido dando, pero todavía seguimos estando dentro del orden de una tercera parte de mujeres. Claramente todavía hay una subrepresentación de género dentro de la autoría, digamos, del IPCC. Y aquí vemos para este sexto ciclo cómo se repartieron, digamos, esas mujeres en los diferentes grupos de trabajo. Se pueden dar cuenta que un 40%, digamos, del segundo grupo, que nuevamente es hacia la adaptación, la vulnerabilidad, que tiene mucho que ver con áreas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, 40% fueron mujeres, y nos podemos dar cuenta que precisamente el primer grupo en el que yo participé, que son esas ciencias físicas, exactas, naturales, tuvimos la menor participación, 27% de mujeres. O sea, podemos ver que todavía, pues, hay unas brechas de género en términos, pues, de autorías en el IPCC, y esto surge muy probablemente por los patrones de postulación de autoras y autores para el reporte. Entonces, aquí algunas cifras por grupo de trabajo. Estas son fotografías, pues, tomadas de las diferentes reuniones que se hicieron. Por ejemplo, el primer grupo de trabajo fuimos 234 personas de 64 países y tuvimos más o menos una distribución 41% sur global, 59% norte global. Para el segundo grupo tuvimos un poco más de autoras y autores, 270 personas involucradas de 67 países del mundo. Aquí tuvimos, pues, una mayor participación, 57% sur global, 43% norte global. Y para el tercer grupo de trabajo es el más numeroso, 278 personas de 65 países, y una distribución en términos de sur y norte global igual o similar al del primer grupo de trabajo. Entonces, igual esto es importante porque es también parte del proceso de garantizar, digamos, una equidad en la representación de autoras y autores dentro del reporte. Ahora, una vez se conforma el grupo de autores, entonces es donde ya se entra en el trabajo de desarrollar el reporte. Recuerden entonces que para cada capítulo hay un mandato, hay unos contenidos mínimos que se tienen que trabajar. Entonces se entra en todo este desarrollo de escribir el reporte, pero esos no son reportes que se escriben a puerta cerrada o que no sufren ningún tipo de retroalimentación. De hecho, estos reportes hay unas fechas definidas donde en las que se pone, digamos, a disposición pública lo que hay de avance hasta ese momento en el reporte. Se hace entonces una revisión externa.
científicas y científicos que no están involucradas como autoras y autores pueden entonces entrar en el proceso para comentar, para sugerir, para mostrar, por ejemplo, la necesidad de incluir más evidencia científica, para representar, por ejemplo, publicaciones que todavía no están siendo analizadas dentro del reporte, también para indicar posibles contradicciones o posibles controversias en lo que el reporte está indicando. Y de esa manera, entonces, el IPCC abre para dos revisiones de ese tipo, en donde científicas, científicos que tengan conocimiento sobre esto se registran en la página del IPCC y también bajo pues, un acuerdo de confidencialidad hacen la revisión. Y además los gobiernos, recuerden que este es un panel intergubernamental, los gobiernos también entran en el proceso de revisión. Entonces, delegaciones de los gobiernos hacen revisiones y ahí es donde ya entra la mirada intergubernamental en términos de lo que tiene el reporte. Entonces, para que ustedes más o menos sepan de qué se trata, el primer grupo de trabajo, voy a hablar, digamos, del caso en el que participé, revisamos más de 14.000 artículos y papers científicos del mundo. Tuvimos del orden de 78.000 comentarios, comentarios de todo tipo, comentarios desde asuntos de forma hasta asuntos de fondo, hasta controversias. Y esos comentarios se tienen que responder uno por uno, porque toda esa información está disponible, porque hace parte, digamos, de ese proceso público de revisión. Además, cada capítulo tiene un revisor experto que es quien está también verificando pues, que esos comentarios sí se estén atendiendo, que las respuestas que se estén dando sí sean, digamos, satisfactorias o sí se esté respondiendo de forma adecuada. Lo que no solamente las científicas y los científicos, sino también los gobiernos están sugiriendo. Y luego, cuando ya, digamos, se tiene un borrador final de los capítulos y además de un documento que se va desarrollando en paralelo, que se llama el resumen para tomadores de decisiones, entonces se entra a la fase de aprobación del reporte, por ejemplo, del primer grupo, y ese proceso lo tiene que hacer cada grupo de trabajo de manera independiente. Entonces, ¿cómo es ese proceso de aprobación, en este caso particular, del resumen para tomadores de decisiones? Aquí les traigo como la página pues, para que vean la cantidad de autores involucrados en este resumen de tomadores de decisiones. Estamos hablando que se tiene que aprobar línea por línea el reporte. O sea, se entra en la plenaria y se analiza línea por línea y se abre la discusión, hay alguna objeción, hay alguna pregunta y todo esto tiene que ser aprobado línea por línea de manera unánime. Es decir, si hay una delegación que está inconforme con algo, entonces no puede ser aprobado, digamos, hasta ese punto. Entonces, para que ustedes vean que ahí es donde entra esa parte también intergubernamental en medio del proceso. Otra cosa interesante que les quería resaltar es, por ejemplo, para este primer grupo de trabajo, se hizo un trabajo, digamos, de diseño de figuras. Las 10 figuras del resumen de tomadores de decisiones fueron codiseñadas con un equipo muy interesante de diseñadores, de diseñadores gráficos, pero también de comunicadores de la ciencia. Entonces, por ejemplo, esta es una figura que probablemente ustedes conozcan, de hexágonos, en donde se tuvo todo un objetivo comunicacional, en donde se puso, por ejemplo, a prueba con revisores externos, con delegaciones de gobiernos para recibir, digamos, feedback acerca de la figura y de poder entonces tener una figura aprobada, porque las figuras también tienen que ser aprobadas por estos gobiernos. Y entonces una vez, digamos, se aprueban todas las figuras y queda totalmente aprobado el resumen para tomadores de decisiones, se adoptan los capítulos, o sea, ya queda, digamos, aprobado todo el reporte y se procede a la publicación. Ya para eso entonces pues hay una rueda de prensa, el IPCC hace todo el proceso de rueda de prensa y se publica y todo eso está pues disponible en la página web. Hasta este punto ya tenemos entonces 3 grupos de trabajo con sus reportes publicados y como les digo se está finalizando el reporte síntesis. Pero entonces ya antes de finalizar yo quería dejar aquí alguna discusión que me parece importante y es que en particular, sobre todo para el primer grupo de trabajo, pero todos los grupos de trabajo, un insumo fundamental para la revisión y el assessment, el análisis de la evaluación que hace el IPCC es literatura científica revisada por pares con resúmenes en inglés. O sea, aquí viene un asunto pues, que es publicar literatura científica en revistas, que es un insumo fundamental para la revisión
Y obviamente eso va a heredar pues, las inequidades que existen precisamente en términos de desarrollo científico e incluso la poca diversidad que se evidencia en ciencias del clima. Aquí voy a tomar de este trabajo que publicó Carbon Brief el año pasado, y esto es, por ejemplo, tomando los 100 artículos con mayor citación en el mundo en temas de clima, de dónde provienen los autores. Y ustedes se pueden dar cuenta pues, que hay una subrepresentación del sur global claramente, Asia, Sudamérica y África. Asia va a estar muy dominado muy probablemente por China. Pueden ver esta diferencia entre Norteamérica y Europa tan importante. Aquí podemos ver por países de dónde provienen la mayor cantidad de autores de esas 100 publicaciones que están en el top. Entonces nos damos cuenta de una subrepresentación enorme. Y cuando miramos cuántas de esas autores eran mujeres y cuántos eran hombres, ahí vemos otra brecha importante. Incluso para Europa y para Norteamérica la cantidad de autoras mujeres es mucho menor a la cantidad de autores hombres, y todo eso se ve representado finalmente en el análisis de la evidencia, que es lo que muestra, por ejemplo, esta figura particular del resumen de tomadores de decisiones. Esto es en colores verdes porque hubo suficiente evidencia científica, o sea, literatura para decir algo sobre, en este caso, la precipitación extrema. Y donde ven en gris es porque eso no fue posible. Y si ustedes ven en gris, está prácticamente el sur global, y eso tiene que ver pues, con, primero, disponibilidad de estudios científicos, que obviamente también obedece a un asunto de tener observaciones. Aquí se necesita red de observaciones, por ejemplo, para hablar de precipitación extrema. Entonces eso es algo que se discute, eso es por ejemplo un artículo reciente liderado por africanos en donde se reconoce esa inequidad incluso en las estrategias de colaboración científica entre el norte y el sur global. Otra cosa evidente también que ocurre es que por ejemplo cuando un revisor ve que un artículo tiene la participación de un autor famoso o una autora famosa, su percepción es distinta a cuando no lo es. Entonces aquí también se heredan, y eso es en el proceso de revisión de los artículos, esto fue publicado en Science, por ejemplo, y es a partir de una encuesta o de un análisis que hicieron con un público objetivo. Y otra cosa también que es evidente, esto es de Nature, en general los trabajos de mujeres son menos citados que los trabajos de hombres. Entonces aquí yo simplemente quería traer es porque finalmente cuando estamos hablando de un análisis de la evidencia científica que está publicada mayormente en este tipo, digamos, de publicaciones, pues claramente hay asuntos que se van a heredar, eso digamos no es el IPCC quien lo está generando, es finalmente traducirse toda esa inequidad y verse. Entonces también de alguna manera es pensarnos qué otro tipo de información también podemos analizar de reportes no publicados en inglés, esa es otra cosa, o sea, en español, en portugués, en nuestros idiomas también se publica literatura que puede aportar. El requisito del IPCC es que tenga al menos un abstract en inglés, pero con seguridad el tener un documento en chino con abstract en inglés no te va a dar la misma confianza de tener todo el documento en inglés, ni te va a poner, digamos, en la misma disposición de revisarlo. Aquí hay muchos asuntos que claramente pasan también por sesgos inconscientes y me parece pues importante ponerlo. Entonces ya para cerrar, pues lo que quería decir es que pues para esos reportes del IPCC miren todo lo que tienen, o sea, no esa puerta cerrada que se escribe, y las formas de participación, pues no solamente es si eres seleccionada o seleccionado como autor, sino que puedes ser revisor en los procesos de revisión abierta, o también cuando eres parte de las delegaciones son muy importantes, aquí no hablé del proceso de aprobación, pero, por ejemplo, desde mi experiencia yo pude ver muchas delegaciones que no participaban, por ejemplo, de nuestra región, que no hacían comentarios, que no estaban ahí en la discusión, y pues finalmente esa es otra manera también de fortalecer el reporte y de que se reflejen asuntos regionales que son fundamentales. Entonces, bueno, este era un poco como este recuento sobre qué es el IPCC y cómo se escribe un reporte de eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paola, por la presentación, y también quiero agradecerte no solo por la presentación, sino también por tu participación activa en la redacción de este sexto reporte del IPCC. Creo que tus mensajes han sido son muy relevantes, sobre todo teniendo en cuenta la participación de investigadores e investigadoras de los países andinos que trabajan sobre temas andinos, que supongo que están todavía más subrepresentados en estos reportes. Les recuerdo a todos, por favor, que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, las vamos a comentar luego de la segunda presentación. Y justamente quiero presentar ahora a la doctora Ana Stuart Ibarra.
Ana es directora científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, el IAI, con sede en Montevideo, en Uruguay. En este cargo, Ana apoya el desarrollo y la difusión de la ciencia del cambio ambiental global para informar la toma de decisiones en las Américas, principalmente. Ana es también investigadora, experta en la relación entre el clima y la salud en América Latina y el Caribe. Y desde este año, Ana es parte también del panel científico de Andex, donde colabora con nosotros, sobre todo en estos difíciles, pero muy importantes temas de relación entre ciencia, política y sociedad. Ana, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Gracias, Giancarlo. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. ¿Pueden ver? Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias a Giancarlo, Mariano, por la invitación de participar hoy en día. Y gracias a Paola por ese realmente muy impactante presentación, mensajes muy claras. Y en mi presentación voy a tener un enfoque un poco diferente. Digamos, voy a hablar más como desde la perspectiva del IAI, que somos un ente intergubernamental sirviendo a los países andinos y de hecho 19 países de las Américas. ¿Cómo podemos trabajar para primero generar la evidencia que podría aportar un reporte como el IAI, perdón, como el IPCC, pero después que se genera estos reportes también, ¿qué se hace para poder llevarlo a tener un impacto en la sociedad? Porque sabemos que sigue habiendo una gran brecha entre la producción científica y el uso de esa información en la sociedad civil, en la toma de decisión, y es una, a veces una frustración para la comunidad científica. Entonces requiere una nueva forma de conceptualizar la ciencia, conceptualizar las colaboraciones para poder realmente tener un impacto de buscar soluciones para estas situaciones críticas que nos están enfrentando hoy en día. Tuve la oportunidad de participar como autor contribuyente en el capítulo 12 del último reporte del IPCC en el grupo 2, el capítulo 12 sobre adaptación, cambio climático en Centro y Sudamérica. Entonces, en mi presentación voy a incluir un par de mensajes claves del reporte y si tienen más preguntas puedo hablar sobre mi rol, que fue más en la parte de salud y adaptación, pero no es el enfoque de hoy. Bueno, sabemos que hoy en día está más claro que nunca que estamos enfrentados con múltiples crisis desde la COVID, el impacto socioeconómico que vino después y que seguimos viviendo, que ha hecho que las brechas sociales, las inequidades han profundizado, cambio climático y el colapso de la biodiversidad. Y de hecho, en Sudamérica hay una comunidad científica muy activa, hay muchísima experiencia y expertise, y aún así sigue habiendo esta brecha que hemos hablado de la ciencia y política. ¿Y cómo podemos trabajar con grupos como el IPCC, con la comunidad científica o otros reportes como el IPES para mejorar y cerrar esta brecha? Bueno, desde el IPCC, de este último reporte, el capítulo 12, resalta la importancia de trabajar con la participación de actores de diversos grupos sociales y también especialmente los grupos vulnerables, que esto es fundamental para poder identificar medidas de adaptación que son efectivos. Y esto es algo que quiero resaltar porque muchas veces nos quedamos en la ciencia biofísica, sigue siendo una, digamos, un sesgo también dentro de la ciencia sobre el clima y el impacto del clima, sigue siendo más enfocada en la parte de biofísica y tenemos que ir más allá para buscar maneras participativas. También el reporte resalta que las políticas de adaptación, que muchas veces se enfocan simplemente en los factores climatológicos, pero no consideran los factores de fondo que afectan la vulnerabilidad, los factores sociales y económicos. Entonces, eso limita la habilidad de que las medidas de adaptación realmente tienen un impacto en la región. Y además, sabemos que los impactos de cambio climático no son iguales para los diferentes grupos de nuestra sociedad. No son iguales para hombres y mujeres, no son iguales para grupos marginalizados, y no son iguales para grupos intergeneracionales de diferentes edades, y podemos seguir grupos de indígenas, comunidades locales. Entonces es importante considerar eso también durante, entre la ciencia que concebimos con respecto a adaptación y mitigación de cambio climático. Y estos son mensajes claros del último reporte del IPCC. Bueno, como mencioné, el IAI fue fundado para justamente trabajar en esta interfase. Fuimos fundados hace 30 años, servimos 19 países miembros, con el gol de promover la creación y uso de la ciencia sobre cambio global para los diferentes gobiernos de la región y la sociedad civil.
Y nuestra agenda científica tiene varios componentes, pero últimamente fue modificado a pedido de los países para poner mayor enfoque en las dimensiones humanas, justamente para que la ciencia siempre está ligado al impacto en la sociedad o el impacto de la sociedad en los sistemas biofísicas, esa interacción. Y también un enfoque en adaptación y mitigación al cambio global, que la ciencia sea útil para poder identificar soluciones para estos retos grandes de la región. Y también que la ciencia tenga un enfoque transdisciplinar. Pues voy a hablar un poco de qué se refiere este enfoque transdisciplinar. La transdisciplinaridad también se ha hablado como una metaciencia. Es como una ciencia que junta diferentes ciencias, disciplinas académicas, pero considera más allá de la academia diferentes formas de conocimiento desde las personas que están en la sociedad civil o los gobiernos o otros usuarios de conocimiento y que juntos trabajan juntos para co-construir soluciones para estos retos grandes. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de medidas de adaptación. Entonces la idea es que se trabaja juntos, se sientan en la mesa, identifican los problemas, construyen las metodologías y implementan los estudios para después diseñar soluciones que sean más efectivos y realistas y sostenidos en el tiempo para tal lugar. Otra parte fundamental de la ciencia transdisciplinar, como ya hemos hablado desde el inicio, la importancia de considerar las diversas perspectivas y las comunidades locales. Y el reporte del IPCC resalta esto. Es fundamental para la región andina y para otras partes del mundo, pero sabemos que el conocimiento indígena y el conocimiento local son crucial para la adaptación y la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Y ellos resaltan que la investigación sí ha aumentado desde el último reporte del IPCC para integrar estas diversas formas de conocimiento, aunque hay mucho más que podemos hacer. Y aquí comparto un excelente artículo de una colega, Nicole Redvers, sobre salud planetaria desde la perspectiva indígena. Y es un artículo que realmente es espectacular. Otro componente de la ciencia transdisciplinar es un enfoque en la equidad, diversidad, inclusión, inclusive la justicia. Por sus siglos en inglés, a veces se conoce como EDI o cuando se incluye justicia, JEDI o JEDI. Estuve en una charla reciente de la conferencia de ciencia de Naciones Unidas y una presentadora dijo, tenemos que mejorar nuestras habilidades de Jedi, ¿no? Como, ¿qué son nuestras habilidades de Jedi? Bueno, justamente nuestra capacidad como la comunidad científica de realmente trabajar y de una manera explícita para que dentro del mismo grupo de colaboración y de la ciencia que hacemos hay esas consideraciones de justicia, equidad, diversidad e inclusión. Y el IPCC también resalta esto, las medidas de adaptación tienen que considerar estos diversos componentes y eso obviamente viene desde la ciencia que generamos para poder después desarrollar estas políticas, ¿no? Requiere evidencia para generar políticas efectivas. Y aquí pueden revisar la nueva política de equidad, diversidad e inclusión que fue adoptada en la conferencia de los partes del IAI el año pasado. Y justamente esta política va a intentar de cerrar estas brechas que Paola muy bien describió para todos, para aumentar las voces de las comunidades marginalizadas, las voces que no han sido incluidos en los procesos de ciencia y los procesos de las tomas de decisión, especialmente del sur, ¿no? Del sur global. También este enfoque requiere como grupo, dentro de un grupo de colaboración, una exploración explícita de los legados coloniales y las injusticias que siguen marcando cómo trabajamos como comunidad científica, cómo trabajamos, cómo estamos sesgados, digamos, qué preguntas de ciencia consideramos que son importantes o no, quiénes están incluidos o no dentro de nuestras redes. Y la idea es crear colaboraciones basadas en confianza y respeto mutuo. Bueno, otro pilar también para el IAI dentro de la agenda científica, la ciencia transdisciplinar, es promover la ciencia abierta y los datos abiertos. Y aquí pueden ver la plataforma Ciencia Abierta. Todos los proyectos financiados por el IAI en este momento tienen que subir los datos a esta plataforma que está con la plataforma de Harvard Dataverse y pueden entrar ahí con el código QR. Y esto también es parte de un movimiento regional de promover el información abierto, ciencia abierta. Aquí pueden ver el acuerdo de Escazú, que fue el primer acuerdo regional
de Latinoamérica y el Caribe en 2018 para garantizar el derecho de acceder a información ambiental. Y esto es fundamental en esta conversación y el IPCC justamente yo creo que es parte de esta conversación de generar información que sea accesible para el público como un derecho. Bueno, ¿cómo trabajamos ya en la ciencia transdisciplinar? Este es un esquema que nos da un ejemplo de un proceso de coproducción de ciencia, lo que a veces se llama coproducción, codiseño de ciencia. Desde el inicio, como ya mencioné, el grupo trabaja juntos, un grupo diverso con actores sociales o tomadores de decisión, académicos de la ciencia social y ciencia biofísica, para, por ejemplo, determinar una posible solución de adaptación para un tema puntual. Y en diferentes etapas trabajan y hay un retroalimentación, es un proceso que va adaptando. Aquí pueden ver también el mensaje del IPCC capítulo 12, que dice que involucrar a los movimientos sociales y a los actores locales dentro de la creación de políticas y planificación, y aquí yo agregaría y la investigación para adaptación, puede generar mejores sinergias y mejores resultados. Es un proceso que toma tiempo y es un proceso que requiere ciertas habilidades de trabajar en grupos, de facilitar grupos, y especialmente las ciencias sociales pueden apoyar para estos procesos. Esta es otra forma de entender un proceso de coproducción desde modelos, de crear un modelo colaborativo, ¿no? Y pueden ver aquí desde el inicio cómo van creando, eligiendo las herramientas del modelo, colectando los datos, procesando, diseñando el modelo, corriendo el modelo, viendo escenarios. Pero en todo el momento hay este diálogo, un diálogo donde los diferentes actores pueden aportar, especialmente los usuarios, eso es fundamental. ¿Quién va a usar esta información? ¿Cómo lo van a usar? ¿Van a crear una herramienta que sea útil al final para que ellos puedan ir innovando, identificando sus necesidades y con, por ejemplo, los técnicos en matemática o modelación, ir adaptando el proceso para que al final sea algo que sea útil? Bueno, dentro del IAI, ¿cómo trabajamos? Primero, nosotros financiamos proyectos, como ya mencioné. En este momento estamos cerrando un ciclo de financiamiento de programas de pequeños subsidios sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y salud humana o bienestar humana. Muchos de los proyectos tenían componentes relacionados con clima o cambio climático. Hubo 6 proyectos que se están cerrando en 10 países. Todos los proyectos tienen un componente multinacional porque eso es un pilar del IAI, la colaboración multinacional, porque sabemos que son digamos, problemáticas de cambio global que trascienden las fronteras de un solo país. Y estos proyectos han logrado de trabajar con diversos actores para generar evidencia. Estos tipos de evidencias esperamos que después aportan y entran al proceso de reportes como el IPCC, pero también están aportando directamente a los procesos locales y nacionales para generar diferentes medidas de adaptación o planificación. Nosotros también implementamos proyectos, no solamente financiamos. Y aquí hemos estado trabajando en el Caribe con la Autoridad Regional de Salud Pública del Caribe y el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe, CIMH, por varios años para fortalecer sistemas de alerta temprana para enfermedades sensibles al clima, en este caso dengue. Aquí pueden ver una serie de publicaciones y hemos en este proceso trabajado con actores, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública de Barbados, el Instituto de Meteorología de Barbados, para co-crear una herramienta para alerta temprana, que todavía estamos en la etapa de poder implementar. Pero esto ha requerido un proceso continuo de colaborar, de buscar sinergias entre los grupos, de buscar diversas fuentes de financiamiento y a lo largo del tiempo construir estas relaciones de confianza para poder contribuir a medidas de adaptación a cambio climático en la región. Otro pilar fundamental que para mí ha sido cada vez más claro, y la Paola habló de esto también, es la comunicación de la ciencia. Creo que no podemos subestimar la comunicación de la ciencia y la importancia de que la comunidad científica sea capacitada y tiene habilidades o colaboraciones con otros que saben comunicar la ciencia. Es fundamental. Y no es algo que recibimos dentro de los programas de capacitación tradicional de la ciencia. En el último año nosotros hemos comenzado a colaborar con un grupo que se llama Latinoamérica 21, que es una plataforma de prensa
para la región, donde publican op-eds, digamos, opiniones, ¿no?, editoriales en revistas regionales. Y con ellos hemos comenzado a aprender, digamos, como comunidad científica, hemos capacitado a nuestros investigadores y a nuestros fellows jóvenes de cómo traducir la ciencia para una comunidad más amplia. Y aquí pueden ver una serie de artículos. Estamos en este momento preparando a lanzar un compendium, que es una serie de 12 artículos que se han publicado en el último año sobre los impactos y soluciones de cambio climático en América Latina y el Caribe. Realmente ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje. Con Latinoamérica 21 también hemos realizado varios talleres para el público de cómo comunicar la ciencia, cómo escribir la ciencia, y esperamos seguir con esta colaboración. Es fundamental. Y también con respecto al IPCC, digamos, no es suficiente que simplemente se publica el reporte, porque además la mayor parte de las publicaciones del IPCC están en inglés. Entonces, primero tenemos que crear información en español y tiene que ser información que es un lenguaje accesible, fácil de entender para los que queremos que usen la información. En este caso puede ser de la sociedad civil, sector privado, los gobiernos, y eso requiere un esfuerzo adicional para poder traducir esa información literalmente de un idioma a otro, pero también traducir a un lenguaje no técnico. El IAI también está trabajando mucho en fortalecer la diplomacia científica, y esto es fundamental porque mucho de las medidas de adaptación y mitigación relacionadas con cambio climático requieren diplomacia científica, requieren una colaboración, negociaciones entre los países y el uso de la información científica para poder tomar la mejor decisión posible. Entonces, en este momento estamos lanzando un centro regional de diplomacia científica. Tenemos un programa que se llama STEP Fellows, Fellowships de Ciencia, Tecnología y Política, que es un programa muy interesante que estamos en el segundo año para investigadores en la etapa temprana de su carrera. La mayoría recientemente terminaron sus doctorados y están interesados en recibir capacitación y aprender de cómo traer su experiencia y su ciencia para servir en la interfase de ciencia y política. Entonces, estos 45 fellows están ubicados en gobiernos, en su mayoría, por ejemplo, municipios o gobiernos nacionales o el Congreso, y reciben capacitación desde el IAI en la diplomacia científica, comunicación de la ciencia y liderazgo. Y son personas que realmente están promoviendo el uso de la ciencia en sus países, y estamos muy contentos. El programa ha crecido muchísimo en los últimos dos años, hay mucho interés. Es la primera vez que se crea esta red interamericana de jóvenes investigadores trabajando en la interfaz de ciencia política relacionada con cambio global. En 2023 también esperamos lanzar un curso virtual que van a poder acceder en inglés y español y probablemente portugués, que va a ser gratis en línea, sobre diplomacia científica. Ese curso que mencioné va a ser parte del nuevo campus virtual que también estamos lanzando este año. Nos va a haber el curso de diplomacia científica y además un curso de ciencia transdisciplinar, abiertos múltiples lenguajes y con un enfoque en Latinoamérica y el Caribe, que es algo muy particular porque muchos de los currículums virtuales que existen hoy en día están enfocados en casos de estudios del norte. Y hay muy pocos ejemplos del sur, entonces, especialmente Latinoamérica y el Caribe. Entonces vamos a aportar y de hecho vamos a construir una serie de casos de estudios y publicar libros que van acompañando los cursos. Estos cursos son para ustedes, para los investigadores de diversas disciplinas, pero también para los funcionarios de los gobiernos, la sociedad civil y otros que pueden ser usuarios de esta información. Van a ser acompañados también con talleres regionales presenciales cada año los grupos que asisten van a poder concursar para fondos semillas para implementar proyectos en la región. Para ir cerrando, quiero mencionar que recientemente hicimos un curso sobre clima, ambiente y salud en Latinoamérica. Y pueden acceder y ver todas las presentaciones aquí. Fue en conjunto con la OPS y el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud. Todos los materiales están disponibles gratuitamente en la página web. Hubo más de casi 1,500 personas que participaron en vivo dos veces por semana por cinco semanas. Y en este momento estamos en la siguiente etapa de esa capacitación, un curso más enfocado en ciencia transdisciplinar y comunicación de la ciencia con 26 grupos, equipos de 14 países recibiendo capacitación y después van a concursar para fondos semillas.
pero ustedes pueden acceder a todos esos los cursos, digamos, las presentaciones que estamos dando en vivo. Después las grabaciones se suben en inglés y español y pueden ver con el código QR, y también pueden acceder a los materiales, digamos, las diapositivas y las las lecturas que están compartiendo cada semana en las clases. Bueno, esto creo que es lo último, perdón, sé que estoy con los últimos minutos. Financiamiento. El Belmont Forum es un consorcio global que financia la ciencia transdisciplinar. El IAI es el anfitrión del Belmont Forum. Y quería mencionar que algunas convocatorias que pueden ser de interés para ustedes. Hay dos convocatorias que estamos trabajando. En este momento, el siguiente convocatoria que esperamos lanzar al inicio de 2023 es uno enfocado en clima, ambiente y salud. Y en 2024 esperamos lanzar a uno sobre la Amazonía. Y en este año, la de la Amazonía, el IAI está liderando con FAPESPE de Sao Paulo, la Agencia de Financiación de Ciencia de Sao Paulo. Y este año vamos a estar haciendo lo que se llama talleres de alcance o scoping para identificar las prioridades de la región. Entonces también les invito a participar en esos talleres porque son muy importantes para identificar el enfoque de la convocatoria para ver qué se va a financiar en 2024. Muchísimas gracias por la oportunidad y pueden escribir, mandar email con cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias, Paola, también por estas dos muy interesantes presentaciones del proceso de creación, escritura de los informes del IPCC y de la descripción de Ana de instituciones como el IAI que están trabajando en la región para incorporar esta información científica a la toma de decisiones. Tenemos algunas preguntas en el chat. Por ahí Paola respondió un par, pero creo que sería interesante si nos das una breve respuesta. María Florencia Fosa, que pregunta para Paola, ¿por qué se dice tomadores de decisiones cuando solo se incluyen los policy makers? Y después, para Ana, una consulta, ¿cuál sería la diferencia entre transdisciplina y coproducción? ¿Y cómo se integra el conocimiento indígena y el conocimiento local en el conocimiento científico en los reportes del IPCC? Esas serían dos consultas de María Florencia Fosa. Después tenemos una, bueno, quiere responder esas y seguimos con un par de preguntas. Bueno, con respecto a la pregunta de María Fernanda, sí, realmente, de hecho, hay versiones en español, no sé cuál es la traducción actual, se me escapa, pero probablemente es resumen para encargados de políticas o algo similar, que es como la expresión correcta. Y pues algo, digamos, para que mencionaba Ana, de la necesidad de traducir en idioma, pero también, digamos, en expresiones, en lenguaje a otro tipo de públicos, pues el IPCC también adelanta algunas de estas actividades, pero obviamente pues es demasiado como para el IPCC solo hacerlo, y de ahí la importancia de otras instituciones que lo hagan. Pero solo para que ustedes sepan, por ejemplo, hay informes que son para profesores y profesoras de colegio. Eso es algo que el IPCC ha hecho. Hay otro que es, por ejemplo, ahorita tenemos que revisar el resumen, el SPM, el Summary for Policymakers, pero para no científicos. Entonces, como poner eso en un lenguaje más plano, menos técnico. También hay para sectores, el resumen de tomadores, o más bien de encargados de políticas, pero para sectores, ¿cierto? Entonces, digamos que desde el IPCC se adelantan este tipo de actividades. También hay traducción del resumen técnico y el SPM para los 5 idiomas oficiales de la ONU. Entonces ahí también hay como estos ejercicios, sino que en este momento no están disponibles porque estamos terminando pues como de revisar para publicarlos, pero es algo que toma pues mucho tiempo porque finalmente el personal pues del IPCC que está dedicado a esto es muy poco realmente y son muchas cosas a la vez. Pero desde el IPCC, digamos, se han adelantado algunas acciones, pero obviamente nunca van a ser suficientes para poder llegar a diferentes especificidades de las regiones, y ahí lo que hace particularmente el IAI es súper importante porque es poner también en discusión eso que está ahí desde unas áreas del saber, desde unas ciencias específicas, pero cómo se vincula con otros aspectos.
Ana, tenías la pregunta también de cuál sería la diferencia entre disciplina y coproducción, sí, sí. Y cómo se integra el conocimiento indígena y local en los informes del IPCC. Perfecto. Sí, y también vi de Carlos en la QIA que pidió la presentación y el QR. Entonces, sí, he puesto ahorita la presentación, ahí pueden bajar el PowerPoint. Si tienen alguna dificultad, me avisan también. También está en la página web de Andex la presentación grabada de esta charla, así que si quieren revisarla para más adelante, compartirla, también está online. Perfecto. Bueno, yo entiendo que la transdisciplina y la coproducción a veces se usa como de intercambiando los mismos términos. No veo mucha diferencia hasta el momento. Diferentes comunidades usan los términos diferentes. La coproducción sería, digamos, la forma en cómo se trabaja colaborativa dentro de la transdisciplina. La transdisciplina por su naturaleza requiere un proceso de sentar juntos y trabajar juntos. Esa es la idea de coproducir algo, ¿no? En vez de la forma, digamos, más tradicional de la ciencia, que a veces es un científico o una disciplina trabajando con su laboratorio, sus estudiantes, para generar algún conocimiento puntual, que también sabemos que es valiosa, pero en el caso de querer identificar, digamos, soluciones puntuales, por ejemplo, para adaptación a mitigación, hemos visto la importancia de considerar más, digamos, más disciplinas y otras perspectivas. Entonces, es una buena pregunta, María Florencia, y entiendo que se van a la mano. Y de hecho, algunas comunidades usan un término o el otro. ¿Y cómo se integran los conocimientos indígenas y locales con el conocimiento científico del reporte IPCC? Yo creo que desde ahora sí hay que ir generando ciencia en conjunto con las comunidades indígenas y locales para que esa ciencia entre al siguiente reporte del IPCC, ¿no? Entonces, en conjuntamente generar información, reportes, que como Paola dice, se puede ser considerado. Y también ahí es el gran reto de si solo revisen literatura en inglés. Eso depende también del working group, porque el working group que yo estuve usamos información y publicaciones en otros idiomas, incluimos reportes, digamos, de gobierno, no solamente artículos publicados en revistas científicas. Entonces depende del working group. Digamos, dentro del working group 2, por ejemplo, el capítulo que yo estaba de Centro y Sudamérica, sí consideramos eso. Entonces, yo creo que es fundamental cerrar esa brecha para que, brecha refiero a la falta de incorporar el conocimiento indígena y conocimientos locales para que entran para reportes futuros. Buenísimo, muchas gracias Ana y Paola. Gracias. Tenemos varias consultas asociadas a poner a disponibilidad las presentaciones. Efectivamente Ana ya puso un enlace. Vamos a poner, si están de acuerdo ambas, Paola y Ana, vamos a poner las presentaciones también en la página web de Andex para que esté disponible para todos quienes estén interesados. No sé si hay alguna otra pregunta, Mariano, que nos queda por ahí. Yo tenía una pregunta un poco general para Paola y Ana también podría comentarla. ¿Cuál es exactamente la definición del sur global y norte global? Que es un tema interesante, pero que creo que no todos todavía lo conocen o lo tienen claro. Digamos que esa es una propuesta que desde las ciencias sociales emerge para no hablar de países subdesarrollados y países desarrollados, que es una visión totalmente colonialista, ¿cierto? Entonces, es un concepto que incluso ni siquiera involucra necesariamente una posición geográfica, o sea, que sea el hemisferio sur versus el hemisferio norte, porque si tú vas, por ejemplo, al hemisferio sur, Nueva Zelanda, Australia, pues tienen condiciones socioeconómicas que son similares a las de, por ejemplo, muchos de los países europeos. Europa tampoco lo podemos generalizar, ¿cierto? Pues no sé, me voy a Canadá, Estados Unidos. Asimismo, por ejemplo, en el hemisferio norte está el sureste de Asia, por ejemplo, está India o están un montón de países, Pakistán, etcétera, que no comparten características socioeconómicas, por ejemplo, con el hemisferio norte. Entonces, es una definición que surge precisamente como para cerrar brechas colonialistas en el sentido de nombrar países desarrollados, o sea, imponer ya eso versus países subdesarrollados en vía de desarrollo. Entonces, a eso se refiere con norte y sur global, porque
es algo que surge desde las ciencias sociales particularmente y me parece importante, por ejemplo, que aún para otro tipo de ciencias que no son las sociales, pues también conozcamos y así como nosotros quisiéramos que, digamos, hablaran de la manera correcta de los procesos físicos de los que trabajamos, pues también deberíamos nosotros aprender a hablar de la manera correcta en términos de procesos, en este caso, que tienen que ver con asuntos profundamente de las ciencias sociales y humanas. Gracias. De acuerdo. Y aún así, es un término que yo uso y sé que es impreciso. Hay críticas también, digamos, como dice Paola, va más allá de la idea de subdesarrollo o desarrollo, que es, creo que, un buen avance. Pero aún así, como dice, es muy complejo intentar de categorizar. Pero sin duda hay ciertas similitudes sociales, culturales, políticas de ciertos bloques de países donde intentamos de identificar, más que todo, como dijo Paola, que países que comparten también un legado de ser subrepresentados y siguen siendo subrepresentados en la ciencia y buscar medidas de explícitamente aumentar su participación, su voz y representación en estos espacios. Y quizá tenemos tiempo para algunas preguntas adicionales. No sé si tienen una pregunta, por favor, escríbanlas en el chat. Zaida Peña tiene la mano levantada. Sí, si la puedes escribir, por favor, Zaida, tu pregunta. Yo quería también hacer una pregunta puntual, a ver qué nos pueden decir sobre qué desafíos les deja este reporte respecto a los países andinos en términos de seguridad hídrica, de eventos extremos e impactos. Evidentemente me imagino que la falta de investigadores de estos países, investigadores e investigadoras, pero me imagino también la falta de algunas evidencias o de trabajos multi equipos o evidencias de diferentes equipos. ¿Qué reflexiones nos pueden dar sobre los países andinos? Paola, ¿quieres comenzar? Dale. Okay. Bueno, entonces digamos como desde la perspectiva del primer grupo, pero también del segundo grupo, pues yo digamos también revisé así como revisora externa en el momento en el que se puso a disposición. Revisé por ejemplo el capítulo 2 en el que Ana fue autora que contribuyó al desarrollo. Sí notaba una generalización de Sudamérica hacia el bioma amazónico, por ejemplo. Esa fue mi primera percepción cuando leí, por ejemplo, el capítulo 12 del segundo grupo, e incluso cuando veía en diferentes partes de mi propio grupo de trabajo, en mi propio capítulo, cómo se centraba muy a que es el bioma amazónico, ¿cierto? Y que es el Amazonas, que obviamente es fundamental, también hacia el Río de la Plata particularmente, pero por ejemplo hacia el norte de Sudamérica, que incluye también como toda esta zona andina del norte, el Orinoco, por ejemplo, era algo poco discutido, o el escudo guyanés, etc. Entonces, eso en parte surge precisamente por la conformación de los equipos. Obviamente, pues es un grupo limitado, son 15 personas, ponle, por capítulo. Esas 15 personas no tienen cómo conocer toda la posible literatura existente, y por ejemplo que a nivel regional empieza a emerger y que una persona que no sea de ese país pues difícilmente va a conocer. Entonces de ahí otra vez como insistir en la importancia de la revisión, o sea, de leer y de ver, mirar, que yo sé que en mi región estos estudios están, es una manera de poner como en la vista pues de estas personas que están desarrollando, porque obviamente hay capacidades limitadas, aunque igual se incluyen autores, que fue por ejemplo la manera como Ana participó, que es un grupo mayor de autores con experticias específicas en las que se reconoce que hay vacíos en el equipo, porque 15 personas nuevamente no van a cubrir todas las posibles áreas que, digamos, un capítulo involucra. De todas maneras, siguen quedando vacíos y representaciones regionales. Entonces, digamos que por ahí hay un asunto importante, y de otro asunto, particularmente ya la pregunta que haces de los Andes, pues desde el primer grupo de trabajo lo mencionábamos, por ejemplo, como alrededor de eventos extremos, particularmente detección y atribución de cambios en extremos que no estén asociados a temperaturas, sino por ejemplo al ciclo hidrológico, ahí es algo en donde puede haber posibilidades, y creo que la comunidad científica está avanzando en esa dirección, en entender esos eventos, por ejemplo, alrededor de observaciones, de modelación, etcétera, para que en el séptimo reporte, pues en el séptimo ciclo podamos llenar esos vacíos. Entonces ahí creo que hay, yo por ejemplo quedé muy sorprendida que en el segundo grupo de trabajo no hubiera nadie de Colombia,
cuando hay tantas personas tan reconocidas, incluso que están en IPBES, y que trabajan hacia asuntos de biodiversidad, que trabajan aspectos sociales. O sea, me quedaba sorprendida que ahí no hubiera personas de nuestro país particularmente apuntando precisamente, porque por ejemplo se discutía mucho del bioma amazónico, como menciono, de la plata, pero no se hablaba de los páramos, por ejemplo, que son ecosistemas súper importantes en las zonas de los Andes del norte. Entonces yo creo que ahí también es un poco... Para mí me queda también como un poco que para el próximo ciclo, pues también estar como replicando la información para que podamos presentarnos y buscar la manera, si no nos buscan, entonces buscar punto focal, o sea, buscar de alguna manera, yo creo que esa presión tiene que existir también de nosotras y nosotros, no solo como, no dijeron nada, entonces no, cómo buscamos incidir y poner esa presión de que hay un grupo científico, hay una comunidad científica, que de Centroamérica no hubiera nadie en el primer grupo, o sea, inadmisible, si hay un montón de personas reconocidas trabajando en esos temas y que además a mí me parece que quedaron vacíos en la región centroamericana, ¿cierto? Y eso es resultado de la falta de representación, porque así tratáramos de involucrar, no conocemos de la misma forma. Entonces yo creo que también es un poco como ponernos en una posición proactiva, en el sentido de, bueno, buscar cuando esto esté, estar muy atentas, atentos y postularnos, ¿cierto? O sea, buscar cuáles son los canales. Y también cuando ya, digamos, se conformó el equipo y se está el proceso de elaboración, pues que seamos más participativos en la revisión, porque aunque no seamos autores, igual podemos contribuir en términos de apuntar a los autores cosas que de pronto se les están escapando, que obviamente es un grupo limitado para temas como tan amplios. No sé si Ana, ¿quieres dar algún comentario adicional? Sí, que sé que estamos cerrando la hora. Lo único que yo comentaría era la falta de información científica sobre cómo implementar las medidas de adaptación y la viabilidad, o en inglés dicen feasibility, de poder implementar. Y eso requiere estudios económicos, requiere estudios también de la gobernanza, de la institucionalidad, porque creo que eso sigue siendo una de las barreras principales en la región de poder implementar. En este momento hay información más que antes, ¿no? Más que una década o dos décadas atrás, hay algunos datos. No podemos decir que no. Estoy hablando más de mi área, de que es clima y salud. Hay información epidemiológica, hay información climatológica. Sí hay vacíos, pero sí hay información más que antes. Pero lo que nos falta ahora es cómo ir más allá de los modelos y realmente entender si se puede implementar, cómo, dónde, con quién, y usar la ciencia para hacer eso, esta ciencia colaborativa. Porque hicimos unos estudios de viabilidad y había muy poca información científica para poder analizar. Identificamos que los vacíos grandes eran más en la parte de las políticas y las instituciones que en la parte, digamos, de los modelos. Pero se puede usar la ciencia, por ejemplo, de la implementación, lo que llaman el campo de ciencia de implementación, para cerrar esa brecha. Bueno, y tenemos un minutito más, una pregunta de Jorge Molina. Si se han hecho evaluaciones del uso e impacto de los informes del IPCC sobre los tomadores de decisión o encargados de política de cada país, en especial de Sudamérica, si hay alguna, si se han aplicado estos conocimientos de los informes del IPCC. Y con eso cerramos la presentación de hoy y les recordamos que están online en la página de Andrés. No sé, Paola, si tienes conocimiento de esos. Yo no conozco estudios que directamente, digamos, vinculen como qué tan eficiente y le pongan un número de eficiencia, digamos, a los reportes en este aspecto. Sin embargo, lo podemos ver desde dos perspectivas. Claramente ha sido la evidencia científica que ha generado el mundo, porque no es el IPCC quien la genera, el IPCC lo que hace es analizarla y recogerla. Permitió, por ejemplo, establecer algo como el Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París no hubiese ocurrido de no ser por toda esa evidencia científica que en parte los reportes del IPCC, pues digamos, han ayudado a condensar. Sin embargo, es absolutamente clara que la acción climática es insuficiente. De hecho, les cuento que hay una edición especial de una revista que se llama Climate Action y que su primera versión es bien, digamos, un título bastante provocativo, que es como IPCC, dinosaurio o promotor de la acción climática, porque en parte se discute, bueno, es claro que la evidencia científica es muy grande, pero la última década ha sido la de mayores emisiones. O sea, en realidad no se está escuchando la ciencia
en un sentido, digamos, cabal. Entonces, yo creo que eso está muy en discusión, pero personalmente no conozco algo que hable pues, de una eficiencia. No te lo sabría decir. No, desconozco. Pero fundamental me parece una muy buena propuesta que se podría hacer, ¿no? Para entender el impacto. Porque, como dice todos, no queremos una década más de generar más información científica sin que sea útil y usado y que realmente crea una transformación en nuestra sociedad. Sí, muy interesante también por el aspecto regional, como menciona Jorge en la pregunta respecto a Sudamérica, porque claro, a nivel global existen estas iniciativas que se han servido de la evidencia científica, pero a nivel de cada país de Sudamérica quizás es más complicado y sin duda necesario, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos, especialmente a las dos panelistas. Nos vamos a reunir en nuestro próximo webinar, probablemente la primera semana de noviembre. Ya les estaremos avisando y enviando la información con anticipación. Muchísimas gracias a quienes hacen posible este webinar, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Católica del Perú y al grupo de la oficina de GWIX que nos apoyan también. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una excelente mañana para empezar este viernes y pues vamos a tener la grabación en la página web de Andex. Muchas gracias. Hasta luego, que sigan muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias y nos envían por favor el video cuando lo tengan listo a mis colegas de la Católica. Hasta luego.